es que a pesar de toda la de todos los lo que se dice generalmente que no pasó nada en la región, que fue una zona tranquila, que en la electoral no pasó nada, en realidad sí pasó. O sea, acá en la región también hubo desaparecidos, también hubo razias. Y bueno, pero uno puede pensar, digamos, eso pasó hace tantos años, los responsables son tan viejos, el poder militar aparentemente está vencido, y bueno, y en este momento estalla en otros lugares del mundo, en Latinoamérica, el Medio Oriente, guerras que llaman de baja intensidad y son de una extrema crueldad. Y uno tendría ganas de decir, esto pertenece a la historia, a la memoria, ya fue, ocupémonos de otra cosa. Pero en realidad, para ser justos con la memoria de los protagonistas de esta parte de la historia, que son aquellos que fueron victimizados por el terrorismo de Estado sin que lograra vencerlos, ellos eran protagonistas de esta gran lucha contra el imperialismo, que ahora se está viendo en Gaza y que se está viendo desde hace tantos años en el bloqueo de Cuba y bueno, y en las potencias imperiales que están al acecho. Y esto entonces no es solo de la memoria, es también historia actual, porque aquellos, digamos, que estamos reivindicando no solamente como memoria, sino como sujetos de derecho que están pidiendo castigo a los responsables, formaron parte de esta lucha que no ha terminado. Y esto es lo que le da a los organismos, en particular estoy hablando por la Asamblea por los Derechos Humanos, la voluntad de seguir trabajando en estos juicios, a pesar de los años que pasaron, y a pesar de que muchos dicen desde su casa sentados, esto ya pasó, como decía. Dice la poesía que se canta en Santa María de Iquique, no queden en su casa sentados pensando que esto ya pasó, esto no pasó, lo del terrorismo de Estado, y por eso es que estamos pidiendo justicia todavía. Y efectivamente, el martes pasado, el martes de la otra semana, se leyó el veredicto que estaba determinando la pena que correspondía a los 21 represores o genocidas que mantuvieron su situación de imputados en este juicio, que abarcaba en un primer momento 24, pero bueno, por razones de salud y tres quedaron fuera del juicio, y juzgándose los hechos que perjudicaron a 39 víctimas. Y entonces allí el veredicto, que se esperaba con mucha ansiedad, bueno, fue un momento de gran decepción para todos aquellos que estaban llenando a bote la sala y afuera esperando en la calle.
Yo creo que es importante, después de un shock de este tipo, sentarse a reflexionar. Porque una cosa es el monto de las penas y otra cosa es el significado que ha tenido este juicio, que terminó con el veredicto y que va de alguna manera a redondearse cuando el tribunal exponga los argumentos que lo hicieron llegar desde ese punto de vista, del punto de vista del Tribunal Oral Federal de Neuquén, a este resultado. En sí, un tema, como digo, es el monto de las de las penas, y también un tema es si los 21 o los 24 o los 15 fueron condenados, cuáles fueron absueltos. Pero acá no estamos juzgando solamente, sí también, pero no solamente a los responsables individuales. Nosotros estamos juzgando a instituciones, digamos, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, y particularmente ese poder militar y económico que usurpó los otros poderes del Estado en el 76 y que desarrolló esa que llamamos última dictadura cívico-militar, que ojalá sea la última, y que era así la última de toda una seguidilla de dictaduras que estaban tratando de evitar esto que estaba pasando en toda Latinoamérica, que el pueblo, a veces armado, ¿no es cierto?, se levantaba contra la situación económica, política, social, para tener un cambio que se había intentado en diferentes países y en latitudes diferentes, en proyectos socialistas aquí y allá, y que había fracasado en todos aquellos lados, salvo en Cuba, que en ese momento estaba vigorosa y triunfante, y en Cuba fue a través de las armas. Y esta fue una idea que, digamos, fue adoptada por muchos militantes que habían hecho un trayecto importante, penoso, heroico, desde otras alternativas, y que en ese momento eligieron ese camino. Junto con ellos, enormes, digamos, sectores de las poblaciones, vamos a hablar acá de la Argentina, que se encolumnaron, ¿no es cierto?, por vías pacíficas para lograr ese cambio. Y entonces, esto es lo que estuvimos juzgando en estos 7 meses, no solamente esos viejitos que estaban allí sentados, ¿no?, sino sobre todo lo que ellos representaron, y sobre todo, si hablamos de la memoria, lo que ellos pueden representar para el futuro cuando esto se analice. Empieza con mujeres que salen a la calle porque falta un hijo de la casa. Falta un hijo, y bueno, ¿y a dónde vamos? Tenemos que ir a algún lugar a preguntar, a ver qué es lo que pasa. Muchas madres de esos hijos que empezaron a faltar de la casa, porque no usábamos el término desaparecer, porque no lo conocíamos. Si bien algunas mujeres sabían o presentían que sus hijos, como ya estaban estudiando, estaban afuera de la provincia, podrían estar en algún grupo que los comprometía. Podría ser, pero la mayoría de las mujeres no sabíamos qué era lo que estaba pasando en el país. No teníamos idea. Estábamos dedicadas a la vida de nuestros hijos, a nuestros maridos, a nuestras casas, y las que trabajábamos, que teníamos algunos negocios, otras trabajaban en algún lugar público, empleadas público, no presentíamos absolutamente nada de lo que estaba pasando. No nos podríamos imaginar de que pasaba un día o dos y nuestro hijo no volvía. Porque es cierto, hemos salido a la calle por un hijo, algunas personas por dos o por tres, pero hemos salido por un hijo. No encontramos respuesta en ningún lado. En ningún lado público. En el único lugar que las mujeres hoy
que somos las madres de Plaza de Mayo, encontramos respuesta con don Jaime de Nevare, el obispo de Neuquén. Él le abrió las puertas a todas las personas, no solamente a estas mujeres que reclamaban por un hijo, a todas. Los días martes había reunión en la salón parroquial y con la presencia de don Jaime, todas las reuniones. Él abre las puertas de la iglesia y empieza... Para todos, sin distinción. En el año 75, en septiembre, se forma la primer filial de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, se forma en Neuquén y es llamada por don Jaime. Y don Jaime llamó personas distintas y de distintas ideas políticas, porque siempre dijo que eso no importaba para lo que se estaba haciendo y para lo que estaba pasando, se podían reunir dos personas de cada partido, no más, porque si no ya iba a haber problemas. ¿75 y así fue pleno accionar de la AAA? ¿Eh? En el 75 todavía no estaba el golpe, pleno accionar de la AAA. Claro, claro, claro. Y en Neuquén se forma la primer filial de la PDH. Y bueno, nosotros estamos todos juntos. Ahí venían, estaban todas las personas de la PDH. Bueno, la encabezábamos el señor de Nevares, Noemí Labrune, Cristian Labrune, el Ventura de Roca, un pastor de Allen, Marité, una hermana de un sacerdote de Chipoleti, varias personas se presentaron, Raúl Preis, Rosalía Preis, todas esas personas estaban en la PDH, de a dos. Siempre dijo Monseñor que no importaba la idea política para el trabajo que se estaba haciendo. Ahí empezamos a ir todos los martes las personas que estábamos con problemas de que había que faltaba un hijo de la casa. Venía gente de Cutralcó, Centenario, Cinco Saltos, Chipoleti, Roca. Éramos muchísimas personas con el mismo problema. No avanzábamos mucho porque la tristeza, el dolor que teníamos y que no sabíamos qué hacer, y claro, fuimos al comando, a la federal, a la policía de Neuquén, a todos los lugares, televisión, diarios, a todos los lugares públicos. Pero cuando íbamos al comando, nos decían que ellos no sabían nada y no sabían lo que pasaba. Y muy personal, nosotros fuimos al regimiento, al batallón 181, porque conocíamos al general Olea, que era el jefe del batallón. Fuimos a hablar con él y a pedirle a ver qué era lo que pasaba, porque ya sabíamos que estaba la escuelita, ya había personas ahí que traían, se comentaba de que traían personas de Río Negro, de distintos lugares. Y él nos dijo, que yo sepa, acá no existe tal escuelita, que yo sepa, no hay personas de Neuquén en la escuelita. Negó completamente que ahí no pasaba nada. Y pero por otro lado se sabía que ahí había gente. Claro, ya se intuía y ya... Sí, es que se sabía que ahí había gente. Entonces, con esa novedad que vamos a las reuniones, todo el mundo buscaba de ir a lugares distintos, hasta que pasan 15 días, 20, un mes, y ya decimos esto, ya uno se cada vez se está poniendo un poco más duro, ¿no? Porque al principio, la verdad era que llorábamos, y una señora dijo, no hay que llorar adelante de los enemigos. Tenía razón, porque si llorábamos ellos se reían de nosotras. En el comando, en la federal, nos decían, no, vaya tranquila señora, que su hijo está en el río, dice, comiendo un asadito con los amigos y las amigas, como no están acá. No era una manera de contestar.
Claro. No era una manera de decir, si venían nuestros hijos que estaban estudiando, que venían a Neuquén, estaban en la casa, no estaban en el río. Entonces, ahí nos empezamos a poner firmes, con duras, porque no era posible que... Encima se reían de nosotras. Se reían de nosotras porque la emoción, el dolor que teníamos encima, una llaga que todavía esa llaga está abierta, porque no ha habido una justicia completa.